Hola a todos, bienvenidos al canal. Vamos a ver las ofertas correspondientes a los supermercados Lidl. A partir de este jueves día 2 comienza el nuevo catálogo tanto de alimentación como de bazar. Hemos visto ya las ofertas que tenemos sección de cocina para este día 2 y ya tenemos la información respecto a los catálogos del día 9. Se confirman pues pijamas, artículos para el hogar. Vuelve Grecia. Si hemos tenido días atrás Asia, vamos a tener en las ofertas del jueves lo que es otros artículos de Alemania. Pues para el siguiente catálogo tenemos Grecia, pues si se interesa, y se confirman además de artículos de bazar del día 9, pues también artículos de manualidades, pues si estáis interesados. Y vamos a echar un vistazo a la sección de alimentación. Recordad siempre ver el catálogo de vuestra tienda habitual y activar los cupones para confirmar lo que os vais a encontrar, ya que hay más de 600 tiendas, os lo aviso siempre. Fruta y verdura al mejor precio, un 30% nos rebajan el calabacín a 1,25€. No os olvidéis aplicaciones Gel, Ticket y Promos, que están bastante bien para ahorrar en la cesta de la compra. Si empiezas a usarlo es muy fácil hacerlo y sí que lo notas. Y luego tu Caza Club Próxima a ti, dos páginas para ahorrar. Y si no sueles ir al Lidl, hay otra app bastante interesante para otros supermercados, que es de cupón, donde puedes ahorrar en esa aplicación. En el caso del calabacín, como os comentaba, estará a 1,25€. Sabemos que todo ha subido. Yo últimamente el calabacín le estoy encontrando una media de 2 euros. Y si está en oferta, 1,25€. Ya hace nada le teníamos a 80 o 90 céntimos el kilo. El tomate cherry estará al medio kilo a 99 céntimos y un 32% nos rebajan lo que es la pera Ercolina, que estará a 2,29€. El limón ecológico, medio kilo, 99 céntimos. Y el pepino holandés a 79 céntimos. La barra para bocadillo nos la dejan a 15 céntimos. El pan integral a 1,49€, 350 gramos. Y el pastel de ciruela no llega a los 2 euros. Panecillos, 12 unidades a 95 céntimos. Y panecillos de queso a 25 céntimos la unidad, nos las deja un 35% más barato. Nos vamos a la sección de carnicería. 2,5 kilos nos dice que vamos a encontrar de la cabeza de lomo de cerdo y el kilo estará a 4,19€. Albóndigas de cerdo en oferta, 12 unidades, 1,69€, y las 18 unidades de albóndigas de pollo y pavo a 2,59€. La burger meat de cerdo en oferta, 500 gramos, 1,95€, y la longaniza de pollo, 10 unidades a 2,29€. La pechuga de pavo fileteada nos dejan 550 gramos a 4,55€ y un 27% nos rebajan la pechuga de pollo marinada al estilo andaluz, que la verdad, si no la habéis probado, está bastante buena, a 2,29€. La chuleta de pavo al ajillo, unos 650 gramos, 3,99€, unos 4 euros redondeando, y al mismo precio el conejo troceado. Los pinchos de pollo adobados, 4 unidades, 2,79€, y un 18% rebajan la longaniza roja de cerdo. Y al ver la longaniza, pues en el próximo catálogo y posiblemente podamos comprar, pues se sacan barbacoa. Os lo comento, pues si andáis detrás, la barbacoa, que no es muy grande y que es redonda. Nuestros mejores cortes de vacuno, los filetes de vacuno, 4,49€, 450 gramos, y al mismo precio el lomo bajo de vacuno. En este caso es menos el peso. Tenemos el entrecot de vacuno, 5,69€. Y a 9,59€ el solomillo de vacuno, que son 300 gramos. Black Angus, 400 gramos, 3,69€, nos la rebajan un 17%. La picada de vacuno, normalmente cuando sacan alguna barbacoa suelen sacar folletos relacionados pues con todo el tema de carne, pues para hacer en este tipo de aparatos. Eso por lo menos es lo que hemos visto durante estos años. Y tenemos en oferta lo que es a 8,49€, pues lo que es más carne. 2 euros tenemos la hamburguesa de vacuno. Y nos vamos a la sección de pescadería. Pescado fresco y ultra congelado al mejor precio. Un 25% nos rebajan a 2,39€ las migas de bacalao. El lomo de bacalao, 4,49€, un 20% rebajado. La cola de rape, 3,65€. Las colas de merluza, 2,85€. 760 gramos y un 17% nos rebajan la sepia limpia. En oferta tenemos la puntilla de calamar, no llega a los 3 euros, y el pescado azul tenemos filetes de atún, 3,99€, los lomos de salmón, unos 7 euros, 3 lomos, y un 21% nos rebajan las sardinas enteras, que sería un kilo. Seguimos viendo más ofertas de alimentación.
Ya sabéis que del jueves, ofertas vigentes hasta el domingo. Harina de trigo, 69 céntimos el kilo. Los huevos talla L, media docena a 95 céntimos. El kilo de espaguetis, 1,15 €. Nos lo rebajan 4 céntimos. La verdad que no es mucho. Todo suma. El Red Bull, 75 la segunda lata. Las patatas fritas, 1,15 € la bolsa, de la marca Vidal. Y de la marca La Casera tenemos el pack de 2 unidades de limón a 1,70 € y a casi 2 € la botella del vino rosado frisante. Tenemos cervezas, 24 unidades a 10,49 € y luego tenemos algo de plantas para este jueves. El cactus o las suculentas, 99 céntimos. Y luego tenemos la campanul a unos 4 €, la campanuis. Luego encontramos el jazmín a unos 6 € y la planta verde pues a casi 10 €. Que nos traen desde el 1 hasta el 30 de junio el cheque plus, gana hasta 8 € hasta premio en 8 €. Gratis 1 € de descuento, gratis 10% de descuento. ¿Cómo funciona? Hay que descargar la peli del plus, lo de siempre, escanear la tarjeta digital en caja y sumamos los euros de las compras y ahorramos. Ahorramos más con Lidl Plus, el pan de molde de la cestera un 20% nos le rebajan, otro 20% la pechuga de pavo Real Valle y otro 20% las cápsulas de café compatibles con la máquina Nespresso de Nestlé. Y lo que os comentaba, como os digo siempre, cuando vienen los catálogos de Asia, pero sobre todo este de Alemania, el de Grecia y el de Italia, ya sabéis que son productos muy similares, productos a precios muy parecidos y muy pesados. Os lo digo siempre y os lo diré siempre. Y como veis en líneas generales, pues vuelven a traer los mismos productos que en otras ocasiones. Arenque a unos 2 € el medio kilo, los bocadillos de patata rallada a 1,49 €, el jamón cocido cortado 1,49 €, embutido alemán a casi 2 €, en oferta más embutido de Baviera. Tenemos cervezas de trigo, cerveza negra, un 20% nos la rebajan a 39 céntimos, vino blanco rosado seco, unos 6 €, y luego, como veis, pues otros productos que han salido en muchas ocasiones, que hemos visto estos años, ensalada de patatas nos dejan el kilo a 2,09 €, más queso, cerveza de trigo un 50 la segunda, más cerveza 50 centilitros casi 2 € y la lata de cerveza de trigo de 50 centilitros a 49 céntimos. Y como veis, pues son productos muy similares que vienen en otras ocasiones, pues todo el tema de las salchichas, 8 unidades 2,15 €, salchichas de distintas marcas, de distintos nombres, nombres alemanas, que no os voy a pronunciar porque no sé alemán y no sé ni lo que voy a decir. En oferta encontramos distintos productos, el codillo de cerdo le vuelven a traer a 3,19 € los 750 gramos y a 3,99 € el de 600. El mini codillo de cerdo sin piel, medio kilo, casi 4 €. Y luego tenemos un cóctel de salados a 1,49 € y el panecillo de Baviera que le vuelven a traer un 34% a 19 céntimos. Como otras ocasiones, pues nos traen postres, nos traen pastas alemanas. Las pastas alemanas andan entre 1,29 € el medio kilo, 1,49 €. Algunas especias, nos traen las tarrinas de Lau a 2,49 € los 490 gramos. Vuelven a traer las tartas que cuestan unos 5 € o la tarta de queso no llega a los 4, más de un kilo. Y luego pues otras tartas alemanas, Streusel, que han venido en más ocasiones, que costaría un kilo 250 gramos a unos 4 €, ¿no? Hemos visto, he pasado muy rápido, 4 €. Y ya estas son las ofertas de super fin de semana, que ya veremos en el canal principal. No os olvidéis que ya están los catálogos publicados y que el jueves que viene tenemos Grecia en Lidl. Nos vemos en el siguiente y hasta la próxima. Chao.